Hi guys, I'm doing this video today because I was tagged by two of my friends, Incarni Reese and Marga Canal, and this is a tag of 10 different questions. Hola chicas y chicos, hoy voy a hacer un video porque fui taqueada por dos de mis amigas, Incarni y Marga Canal. Es un tag de 10 preguntas diferentes y ahorita les voy a contestar las preguntas. Después que yo haga el video, voy a nominar unas chicas para que también puedan hacer el video. When I finish my video, I will tag some ladies to do the same tag that I am doing today. I'm going to start with the first question. Do you have domestic animals? ¿Tienes animales domésticos? I used to have animals, but because of the allergies of my children, I do not have animals anymore. I am planning to buy a fish tank because they can have fish, but not cats and dogs and animals with furs and things like that. Yo tenía animales antes, pero ya no más porque mis niños tienen alergia y no puedo tener gatos y perros y animales que tienen lana en su cuerpo. Planeo comprar una pecera grande con peces para mis hijos porque eso sí lo pueden tener. Which colors do you like to use on your eyes? ¿De qué color te gusta maquillar tus ojos? Yo no uso maquillajes en mis ojos, solo uso el lápiz para ojo y máscara. Solamente cuando yo voy a una reunión, algo muy que me tengo que poner muy muy linda, entonces me voy a poner maquillaje en la cara. Y no importa, depende de la ropa que me voy a poner, del color de la ropa que me pongo, yo hago mi maquillaje con los colores así. I don't usually use eyeshadows and things like that on my eyes. I usually use a eyeliner and some mascara, and only when I have to go to a function of things like that, I use eyeshadows, and I match my eyeshadow with my clothes. So, which hour do you wake up in the weekends? ¿A qué hora te levantas los fines de semana? I wake up in the weekend. It depends. If I have to go to the market, I will wake up early, like 8 or 9. If I don't have to go anywhere, I will sleep in until 9:30 or 10 o'clock. Depende, si tengo que ir para el mar, que me levanto a las 8 o las 9. Y si no tengo que ir a ninguna parte, me levanto como a las 9:30, a las 10. ¿Qué zapatos te gusta de los que están en tu zapatero? Which shoes do you like that you have in your shoe closet? I don't have any specific shoes in my closet that I like. So, no tengo ningún zapato que es mi preferida en mi zapatero. Todos los zapatos que yo tengo no son tan, así que no hay ninguno que me gusta mucho. Así que,
Y lo que más me pongo en el invierno son zapatos para el frío y en el verano me pongo chancletas y espadrillas, así que no hay ningún zapato que es mi preferida. I don't have a shoe that I really, really like because in the summer I only wear sandals and flip-flops, and in the winter I use winter shoes. So, ¿cuál es la camisa que has comprado más cara? Which is the blouse that you bought that was really, really expensive? I don't buy expensive clothes for myself. If I buy clothes, the most that I would give on a blouse is like 20 euros. My hubby bought me last month 2 blouses. One of them cost 39 euros. I wouldn't give 39 euros on a blouse. I will pay only 20 euros or 50 euros on a blouse. So, because I don't, you have to wear it under the jacket, so I don't give too much money on those type of clothes. Yo no compro blusas ni camisetas, nada de eso caras, porque no me gusta gastar mucho dinero en esas cosas. Mi marido me compró 2 blusas el mes que pasó. Uno de ellas costó 39 euros y el otro 28 o algo así. Yo no sacaría tanto dinero para comprar blusas que tengo que vestir debajo de mi chaqueta. A él le gusta comprarme esas cosas caras, pero a mí yo no lo voy a hacer. Si quiero, lo único caro que yo compro es para mis hijos y para mí no. Así que a mí me gusta ropa fácil, así que no lo voy a gastar mucho dinero en eso. ¿Cuál es el vestido favorito? Which dress is your favorite? To begin, I hate dresses. I don't wear them. I don't like them. So I don't have a favorite one. Yo no tengo vestidos favoritos. No me gustan. No me lo pongo. Los odio. Así que yo no tengo ningún vestido favorito. ¿Cuáles son tus pantalones favoritos? En el invierno me gusta ponerme, me pongo muchos jeans, los skinny jeans, y en el verano tengo muchos, me pongo pantalones de marino o los pantalones de Alibaba que son muy, muy cómodos y tienen ¿cómo se dice? Son muy anchos y para mí son cómodas. Leggings, bermudas, eso es lo que me pongo en el verano. In the winter I wear skinny jeans. Really, really thick leggings. So, and in the summer I wear let me see, shorts that comes until your knees. I like Bermuda shorts, leggings. And Alibaba pants. Those are the pants with a big, I don't know how you call that. They are really white and
They are like the pants of MC Hammers, those kind of pants. I love them because they are really easy to wear, and in the summer, because it's hot, so they keep you cool. So, ¿cuál es tu esmalte favorito? Which polish is your favorite? I don't have a favorite polish. I love every single polish that I buy and that I get in gift that people gave me. So I don't have a favorite. So no tengo un esmalte favorito. Me gusta todos los esmaltes que tengo, que yo compro y que me regalan. Así que no tengo uno favorito. ¿Qué color de sombra de ojos te gusta más para las mujeres de 40 años? Which eyeshadows do you like for a woman of 40 years old? Well, I'm going to be 40 this year, so I don't wear eyeshadow too much, but I love every single color. I think a woman can wear whatever she wants, which color she wants, how dramatic she wants it. But sometimes too dramatic is too much for young and old people. So I think you have to wear something. If you want to wear something, do it. It's your decision, it's your body, it's your face, so do what you like. Yo creo que este año voy a cumplir 40 y yo me maquillo igual que cuando estaba joven. No uso mucho como las cremas que ponen en la cara y esas cosas no me gustan. Único que para mí simple es mejor. Creo que una mujer puede tomar su decisión ella misma, lo que quiere hacer con su cara y con su cuerpo. Y si te quieres poner un maquillaje dramática, esa es tu ¿cómo se dice? Tu decisión. Es tu cara. Pero a veces hay de las chicas que se ponen demasiada dramática la maquillaje y no sé, ellas creen que está bonita, pero no está bonita. Así que es para, si eres 40, 50, 60, joven, vieja, es tu decisión cómo te vas a poner tu maquillaje. Así que no importa. Es la decisión de cada persona. Y de labios. A mí me gustan los colores para labios. El color que más me gusta para mis labios es el negro. Pero lo varío con colores como el que tengo ahora, marrón, el lila. No me gusta el rojo. Pero el que más me gusta es el negro. I love to wear for my lips black lipstick. I love to wear black lipstick and silver ones. I don't like red lipsticks. I like lipsticks like I have now, like a brown or a purple one. But my favorite one is black. So that's the kind of lipsticks that I love. I hope you guys love the answers of my questions. I'm going to nominate 6 ladies to do this tag. So espero que les gustó ¿cómo se dice? Mis respuestas de las preguntas que hicieron las chicas. Y voy a nominar 6 chicas, porque han ido nominando chicas que son tantas que nominaron que no sé quién nominar. Así que
They have nominated a lot of girls, so they are you don't know which one you want to nominate. So I'm going to nominate these six ladies. The first one is my diva friend, Sassy Diva 39. El primero es mi amiga, la diva, Sassy Diva 39. The second one is Fashioneta Crush. La segunda es Fashioneta Crush. La tercera es mi amiga Wendy Venendal. The third lady is Wendy Venendal. My fourth lady is Millie and Will. My número cuatro es Millie and Will. El número cinco es Magency. The five is Magency. And my last lady is Aniteta 59. Hey, la última es Aniteta 59. Bueno, chicas, espero que hagan el video. Estaré pendiente para ver cuál de ustedes van a hacer el video. Así que, ladies, I hope you guys do this video. I will be waiting to watch your video of the questions that you guys will respond. So it is night right now. So have a great night or day where you are, and to the next time. God bless. Esa es la noche ahorita. Espero que tengan un buenas noches o buen día donde están. Hasta la próxima y que Dios las bendiga. Chao.